Bueno, pues le damos la gran bienvenida a nuestro amigo Álvaro. ¿Cómo estás? Muy bien, Juanito, aquí muchas gracias por la invitación. No, gracias para, a ti por venir. Compartir con todos nuestros amigos, nuestros compañeros, la nueva tecnología que traemos aquí. Así es, pero antes de empezar, quisiéramos que nos platicaras un poco, ¿cuánto llevas en el tema del audio? En el tema del audio, 35 años. Wow, ¿y ya con Campeche? Con Campeche, 18 años. ¿Y cómo empezaste en todo este medio? En todo este medio, pues como se empieza desde abajo, desde hacer enrollar cables, empezar a cargar baffles, y pues te va entrando el mezquinito de las conexiones, por qué suena, por qué... Sí, claro. Eso, y vas adquiriendo la experiencia en cuanto a saber conectar los parlantes, las bocinas, claro, los amplificadores, la corriente eléctrica, que es muy importante en ese, sí, aspecto. Y pues así, en el transcurso del tiempo te vas dando cuenta que lo tuyo se basa un poco en esa cuestión del audio. Claro. Ya cuando empiezas a operar, empiezas a escuchar música. Sí, ya, ya empiezas a notar más cosas. Notar, ¿no? Exacto. Oye, ¿cómo te ha ido con el salto del análogo al digital? Excelente. Fíjate, ¿sí?, que fue excelente. Yo siempre a los amigos, compañeros, a todos les comentaba por qué se les complicaba mucho, sí, del análogo al digital. Yo en aquellos tiempos me ponía mucho a investigar, a leer, sí, cuál era la cuestión de la conversión, ajá, los valores sí, en realidad de cómo era, pero en la práctica siempre fue lo mismo, sí, son los mismos valores en, claro, cuanto a aplicación. Sí, sí, que no cambia mucho. Exacto, no cambia mucho, no. Nada más que muchos se iban con esa, con, sí, ese miedo, con ese temor. Miedo, ¿no? Sí. Todavía hay mucha gente, sí, que le tiene, sí, miedo, sí, al tema digital. Exacto. Pero bueno. Y pues así, haz de cuenta, por decir, en el transcurso del tiempo, la primera mezcladora digital fue una de cierta marca, ajá, la primerísima, la Mix 101. Ah, la 01. La chulada de mezcladorcita. ¿Sí? Y ahí vamos empezando, vamos adquiriendo conocimiento en cuanto, ¿sí?, a lo digital. Y aunando a todo esto, los crossovers fueron, sí, cambiando a procesadores. A procesadores. Te comentaba en algún tiempo que yo cuando trabajaba ciertos sistemas, me llamaba mucho la atención, bueno, equipos, porque no, sí, eran sistemas, equipos de audio. Sí. Traía yo unos racks llenos de ecualizadores y compresores que, sí, no sabían cómo ocuparlos. Ajá. Y te comentaba que yo hacía la famosa cascada. Sí. Sacaba del grave a mi compresor, ajá, de mi compresor al ecualizador, y de ahí se iba al... Ya lo ibas al... Sí, para que saliera lo más estable posible cada señal. Y hoy en día, pues la maravilla que ustedes traen, sí, o sea, es una cosa fabulosa. Sí, ahí va. Que he visto que tiene unos resultados muy, 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 muy precisos. Sí, así es.